Amigas, amigos, es un gusto saludarlos en este programa de Guerreros de la Paz. Próximamente tendremos a varios invitados de artes marciales. Y ahorita vamos a tocar un tema que se titula La filosofía de las artes marciales en la actualidad. Y esto porque ustedes lo han pedido, estamos muy atentos a lo que sugieren, a lo que nos solicitan. Ya hemos hablado de la filosofía, pero ahora debemos platicar si continúa vigente la filosofía de las artes marciales, porque en un mundo globalizado que tiene mucha información y donde cada vez nos alejamos más de lo que es el arte marcial. Si bien tenemos los deportes para la práctica, está de moda ir al gym, hacer alguna práctica de deportes nuevos y que nos van permitiendo mantenernos en forma. De todos modos, adolecemos de esa filosofía que nos va a permitir interaccionar con lo que es el mundo actual. Entonces, ¿cómo se encuentra la filosofía de las artes marciales? Mario Bunge hablaba del pensamiento y decía que el hombre trataba de entender el mundo. Las artes marciales nos ayudan a entender el mundo a través de la práctica de un deporte y de un arte marcial, es decir, de algo que se hace con maestría. Y es que solamente tras haber filosofado de manera insistente puede uno llegar a la posesión de una idea auténtica realmente vivida. Todavía les ofrecemos a los estudiantes, a los alumnos, a los que ya son profesores, pero siguen siendo alumnos de nosotros, que tenemos que realizar una práctica constante, pero tenemos que preguntarnos con respecto a la filosofía que estamos aplicando. Primero, cuando nosotros realizamos una práctica constante, vamos adquiriendo una maestría en lo que hacemos. Esto se aplica a la vida. Si nosotros tenemos una profesión o no tenemos una profesión y aprendemos un arte, puede ser carpintería, puede ser balconería, puede ser trabajos digitales y lo vamos haciendo de una manera insistente y tenaz y sobre todo perfeccionándonos, siguiendo los estudios de esto, nos vamos a hacer unos expertos de esa parte. Y para esto necesitamos filosofar, es decir, preguntarnos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Si la filosofía de su término, en cuanto a la definición o a su concepto, nos hablaba de ese amor por la sabiduría y como estudio de la variedad de problemas fundamentales como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje, las artes marciales, viniendo de unos monjes, que es a quienes se les atribuye el habernos legado este tipo de práctica, cuando tenían que ir por los caminos para realizar sus labores religiosas y eran asaltados, también no resistían el hacer oración muchas horas. Y entonces a uno de ellos, a Bodhidharma, al estar observando cómo los animales se movían, empezó a tomar esos movimientos y pasarlos al ser humano. Y entonces inician las artes marciales, dándonos resistencia, condición física, velocidad, pero también nos dieron conocimiento.
Y dentro de este conocimiento es donde está la filosofía de las artes marciales. La filosofía es una vivencia del ser, es el preguntarnos, es el interrogarnos y cuestionarnos, porque en la actualidad, como seres ciudadanos, como seres citadinos, como seres de ciudades, aunque vivamos en un pueblo, la culturización que estamos recibiendo nos hace tomar costumbres que son de otras partes y ahora ya es globalizada. Por lo tanto, necesitamos encontrar esa manera de armonizar nuestra existencia. Las artes marciales nos permiten eso porque el hecho de llegar al dojo, a un espacio amplio, a donde voy a realizar la práctica del arte marcial que yo tenga. Nosotros somos judokas y jiu-jitsokas, pero hay karatecas, hay practicantes de Lama Lama, de full contact, de kickboxing, de muay thai, de box thai, de box abate y de tantas artes marciales, wushu, que nos permiten realizar nuestra práctica de katas, nuestro entrenamiento en el suelo. Y entonces, cada movimiento desplaza la energía, es decir, la filosofía la combinamos con la energía que estamos transportando dentro de nuestros movimientos. La gente que no conozca de las artes marciales podría preguntarse cómo hacen ellos para que puedan llevar a cabo esto que él me comenta. ¿Cómo es que vamos a transformar la energía y vamos a permitir también que se lleve a cabo este movimiento que transporte la energía mientras se piensa? La vida contemporánea, es decir, la vida actual, nos ha traído muchas ventajas, pero también muchos inconvenientes, y esto nos va a dar enfermedades, nos va a dar más estrés, la contaminación, el aislamiento, ese vacío espiritual. El practicante de las artes marciales no lo tiene. Quien practica bien las artes marciales no va a tener ese problema. ¿Por qué no va a tener ese problema? Porque precisamente el hacer esta combinación permite que su cuerpo se resetee, como si fuera una computadora. Al final de cuentas, para quienes conocen de medicina, el sistema nervioso funciona como una gran computadora. Tiene un centro regulador, un centro concentrador de información, que es el cerebro, y con la médula espinal va a mandar sus impulsos a través de los nervios, a través de fibras nerviosas que también dentro del sistema nervioso central son tractos ascendentes y descendentes. Y entonces el arte marcial nos permite resetear al organismo y hagan de cuenta que estamos empezando cada día de nuevo. Por eso recomendamos que el ejercicio se haga en la mañana y en la noche para que estemos perfectamente bien. El ser humano que va modelando su mundo, va cambiando su ambiente, tanto lo interno como lo externo, en la actualidad ha perdido el rumbo. Hemos perdido el rumbo porque estamos haciendo que nuestro hábitat no sea tranquilo, no sea limpio, y además de eso, con la creación de nuevas enfermedades, precisamente por ese desequilibrio que estamos provocando en la naturaleza. Al romper la armonía entre nuestro medio interno y nuestro medio externo, entonces quedamos expuestos, por lo que la filosofía o esta forma de pensamiento que nos permite reflexionar sobre lo que estamos haciendo
nos van a aportar esas respuestas que estamos buscando a los problemas que enfrentamos en la actualidad. Por eso la filosofía continúa vigente en la actualidad y es más, ahora es cuando está más vigente, cuando tiene más utilidad, porque son las formas de pensamiento que van a permitir armonizar con el ser humano. Tenemos mucha gente grande que pensó y nos legó su forma de ser, de actuar y de pensar. Estamos hablando de un Moreira Ueshiba en el Aikido, de un Jigoro Kano en el Judo. Estamos hablando de Jikin Funakoshi en el Karate, de Masao Oyama y de tantos otros grandes maestros como Yamashita, que nos han permitido que en la actualidad podamos tener esas dos caras inseparables de la vida, ese yin y el yang, ese entender que las cosas buenas siempre traerán algo malo y que dentro de lo malo siempre habrá algo bueno. Por eso la filosofía taoísta nos hablaba de la existencia del universo en tres niveles que iban a configurar una estructura básica. ¿Por qué una estructura básica? Porque estamos viendo lo concreto, lo material, lo tangible, que serían los movimientos que hacemos en las katas. La defensa alta, la defensa baja, la media, media interna, el doble bloqueo abajo, que con los nombres sean en coreano, en japonés, en el idioma donde se haya originado, por ejemplo, en Karate Do, Jodan Juji Uke, Uda Uchi Uke, Gedan Barai. Estos movimientos que tienen nombres en el original idioma en el que se inventó, se creó, esto sería lo concreto, lo material de esto que estamos haciendo físico. Pero aquello que no podemos tocar, lo inconmensurable, lo indivisible, lo etéreo, lo abstracto, cuando estamos haciendo los movimientos, de repente se siente un zumbido, se siente y se escucha un zumbido y se siente la velocidad del aire con los movimientos cada vez más rápido que se realizan. Esto es ya lo inconmensurable, lo indivisible y además esa potencia que va generando lo que hacemos nos va a permitir que podamos combinar lo concreto con lo inconmensurable o indivisible, lo etéreo. Y entonces, luego tenemos esto dentro del ser humano. Y esto nos permite que haya un intercambio de relaciones entre lo que es lo concreto, lo abstracto y el ser humano, que va a ser simbolizado por la persona, que va a tener también un compromiso de lo sutil y lo material. Va a ser ese vínculo, el ser humano. Y cuando tenemos ese vínculo, nos permite desarrollarnos cada vez mejor. Hay muchos ejemplos, muchas enseñanzas dentro de lo que es la filosofía de las artes marciales. Cada ser humano se manifiesta de acuerdo a lo que va a caracterizar cada nivel. Lo sutil, lo burdo, lo material, lo abstracto y las relaciones que tiene en todas las direcciones. Nosotros, cuando practicamos artes marciales, debemos preguntarle la filosofía a nuestro profesor, meternos a eso, no solamente buscar la filosofía de un campeón, pero la filosofía de un campeón es, voy a buscar la victoria, yo soy un ganador, y esto lo debemos traspolar a lo que son las actividades de la vida diaria. Si yo soy médico, debo tratar de ser mejor médico. Si soy cirujano de los huesos y articulaciones, debo cada vez ser mejor, debo mejorar la técnica, debo operar muchas veces para que yo continúe con esa curva y me mantenga bien. Hoy platicaba con un jugador de ajedrez y le decía, para poder hacer campeones, me decía, pues a lo mejor me ganan, ¿no? Es que ustedes no planifican, no se preparan. Y esto,
cuando yo le digo no se planifica, no se prepara, es parte de la esencia de las artes marciales, porque a mí me enseñaron a filosofar y a cuestionarme. Y nosotros les enseñamos a nuestros alumnos también a filosofar, a cuestionarse sobre toda la problemática que observen y a buscarle una solución. No decimos que es la mejor solución. Puede ser que no sean las mejores soluciones, pero siempre será mejor tener una solución que no tenerla. Y cada parte del universo es un universo, es un macrocosmos y un microcosmos. Nosotros somos parte de ese microcosmos con nuestras células. Y detrás de nuestras células, en ese mundo molecular, en ese mundo subatómico, vamos a tener esa estructura universal que tiene el atributo de la flexibilidad, de los entrecruzamientos, de la permeabilidad, porque somos organismos vivientes y organismos vivientes en constante cambio. Nos toca envejecer, pero una cosa es envejecer de la forma habitual y otra cosa es envejecer practicando artes marciales y practicando la filosofía de las artes marciales. Es decir, si yo practico katas todos los días, 50 katas, cada semana habré practicado 250 si son 5 días, y si las hago los 7 días, 350. Y esto me va a permitir que en un mes pueda haber hecho 1.400 y en 10 meses 14.000. Si a esas 14.000 le vamos a sumar 280, que serían de los 2 meses, uno empieza a ver de esos, ese número grande que nos va a hacer la diferencia. Por eso es importante que establezcamos esas relaciones que mencionaba la filosofía taoísta, que para ellos el Tao era el origen de todas las cosas y se manifestaba como movimiento. Pero el universo es la más grande manifestación del Tao. Es decir, el universo constantemente está en movimiento. La rotación de la Tierra, la traslación, los eclipses, todos los planetas girando, las galaxias vivas, esto nos permite ver que todo el universo está vivo, que tiene movimiento, que antes de esa diferenciación estaríamos frente a un vacío perfecto en el cual la existencia aún no existe, puesto que nada existe. Cuando surge el movimiento, lo demás comienza a desarrollarse. En las artes marciales estamos en reposo, estamos muy tranquilos, pero de repente podemos ser muy explosivos, pero con mucha inteligencia. Es decir, si estamos trabajando, podemos trabajar muy rápido, pero sin perder esa energía para que el resultado sea realmente el mejor. Y entonces esto lo aplica el yin y el yang. Esta diferencia de el yin y el yang no va a ser solamente esa diferencia de dos tipos de movimiento, sino la tendencia de una a convertirse en otra. Si el yin se mueve hacia el yang va hacia el yin. La noche avanza hacia el día avanza hacia la oscuridad. Son ambos polos que constantemente están en movimiento y por eso el yin y el yang continúa vigente y se manifiesta en todo lo que existe. Esos emblemas que representan esas dos formas básicas de un movimiento centrífugo, un movimiento que tiende a reposo y otro que tiende a un mayor movimiento, concentración y dispersión. Esto se refleja en el agua. Nosotros podemos ver un río y de repente un río se puede convertir en un lago y estar en reposo. Y el río, mucho movimiento. Nosotros debemos manejar esto y continuar la práctica de las artes marciales. No son fuerzas ni principios que tengan una existencia autónoma. Son como adjetivos.
los adjetivos más generales que podemos imaginar, los que califican y nos hablan siempre de movimiento, ese movimiento que lleva hacia la concentración, que sería el reposo, y otro que conduce hacia la dispersión. Y esto lo podemos ver cuando estamos meditando y cuando estamos entrenando. Estos dos extremos. Por eso, amigas y amigos, los invito a ver nuestros programas en Ultimátum MX, Guerrero de la Paz, a conocer a más profesores, a que hablemos de toda la filosofía de las artes marciales, que es muy extensa, puesto que tiene varias corrientes, pero la filosofía de las artes marciales se ha ido haciendo una y en la actualidad se practica cada vez con mucho más concentración de personas, porque se han dado cuenta que tiene muchas ventajas. Y una de las ventajas es para la salud física y la salud mental. Y esto nos hace campeones de la vida. Un verdadero practicante de las artes marciales es un campeón de la vida. No se mide por cuánto tenga. Puede tener mucho si él quiere, pero puede no tener nada, pero ser feliz. Y eso es el verdadero arte marcialista. Amigas y amigos, soy Didier Gómez Trujillo, ya saben, profesor de artes marciales, cuarto dan de judo y jiu-jitsu, fundador de las artes marciales en el estado. Les mando un abrazo y no se olviden de vernos en el próximo programa del miércoles. Y el día viernes los invitamos para el programa Mundo de Letras, para lo que tienen que saber de literatura, y el día lunes lo que tienen que saber de medicina en línea médica. Y vea los programas de noticias que tiene Ultimátum MX para usted, para que se mantenga bien informado, bien informada. Tiene programas para los caballeros, para las damas, para los jóvenes, para las jóvenes. Ustedes vean la cantidad de programas que tiene para que se la pasen muy bien. Y no se olviden de sonreír, sobre todo que estamos próximos a la Navidad y son días que debemos estar muy felices. Hasta pronto.